Aero TV es una presentación de Yell Aviation. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Aero TV, el programa uruguayo de la aeronáutica. Y bienvenidos al programa del día de hoy, donde vamos a terminar de mostrar toda la operativa que se hace en una plataforma de un aeropuerto, como es el caso de Carrasco. Gracias a la gente de Candysur, desde el programa pasado que estamos mostrando toda esa atención que se hace a cada avión que llega al aeropuerto. Acá atrás, por ejemplo, empezamos con las escaleras. ¿Tienen unas cuantas? Escaleras tenemos 7, las cuales sirven 7 grandes y 3 chicas, 4 chicas, de las cuales sirven para todo tipo de aviones. Estas sirven para aviones de cabina angosta como para aviones de cabina ancha. O sea que ese es, en general con estas se puede operar todos los tipos de aviones que vengan a Carrasco. Queremos estar bien, ¿a cuál estamos por tu bien? No estamos bien, podemos estar bien. Que se son chicas, mediana y grande. Estas se operan en todos los aviones que son en las bodegas chicas y los otros dos tipos para bodegas de más porte, para distintas dimensiones de pales. Y después tenemos esa grande que se opera en todos los aviones, se puede operar indistintamente. Sí, cualquiera de ellos sirve para cualquiera de todos de los aviones que vienen a Carrasco o cualquiera de los que esté operando. Primero hay que hacer con el contacto, se le da antes de la rampa de abajo, solamente arranca de este lado. Acá tenemos. Cualquier motivo que no haya algún problema, el botón rojo siempre es botón de emergencia. Maneja con un dedo, no hay ningún problema. Tiene. Es automático que tenés, acelerador y freno. Pero cuando uno está. El aparato está funcionando, al largar el acelerador se hace frenar. Se frena solo. Después te acercaste al avión. ¿Y no. cambiás tu lugar de...? Sí. Nos acercamos al avión y cambiamos el lugar de operaciones acá. Empezás a manejar... Manejar todo, la subida, la bajada... Distintos tipos de carga se manejan de acá. Todo esto. Después tenemos... Bueno, la operamos un poquito para que vean. Sí. ¿Ahí qué estás haciendo? Ahí la... Acá subimos, esta plataforma sube hasta la parte más alta. Transporta la carga del cuando sale del avión a esta plataforma, la pasamos ahí y ahí la bajamos. Los rodillos que tiran ahora un movimiento. Se ponen acá y yo les explico el que es lo que nosotros trabajamos con este tipo de maquinaria. Si sale mal, lo podemos acomodar
El mismo sistema es en la plataforma de abajo. Hacemos este movimiento para adelante. Baja dentro de 20 minutos. Lo cual el pale al llegar a esa plataforma, si uno lo quiere poner, como es rectangular, si lo quiere poner de una manera, lo gira allá en la plataforma esa. Lo gira y lo baja de la manera que uno quiera. ¿Cuesta mucho aprender a manejar un palet o...? No, es práctica. Es práctica. ¿Ah, sí? Hay distintos cursos que se dan acá para todos los equipos que operamos. Y bueno, cada operador tiene su curso para manejar tantos equipos. No es una actividad muy, muy barata que digamos, porque para poder operar con seguridad y no poner en riesgo no solo el equipo, los aviones, sino las personas, hay que usar equipo de primera línea, como los que tienen en este caso Candysur, que son, como ustedes lo habrán podido apreciar, equipo de primera. Como se puede apreciar, nosotros tenemos, por ejemplo, loaders, que son las tijeras con las que se sube y se baja el equipaje, los containers, inclusive los pallets en los que viaja la carga, las escaleras, como ustedes la vieron, de ascenso y descenso de pasajeros también, que son equipos muy importantes también. También podemos ver las cintas, como tú los mencionabas, que es el equipo con el cual se cargan las maletas que no van ni en container ni la carga que va paletizada. Se usa una cinta a los efectos de facilitar el acceso a las personas que la están cargando, el acceso del equipaje a bordo. Bueno, José, impresionante la máquina esa para los palets, la que ustedes llaman tijera. Y también lo que tienen son una variedad amplia de escaleras para acercarse a los aviones. ¿Qué nos puedes decir de estas? Bueno, estas escaleras también, como te decía hoy, sirven para aviones de cabina angosta como para aviones de cabina ancha. Se usan en todos los tipos de aviones que operan en Carrasco sin ningún problema. ¿Cómo se coordinan cuando están todos trabajando alrededor de un avión? ¿Quién va primero? ¿Quién va por dónde? Porque son muchas los elementos que se están jugando alrededor de un avión. Mucho personal. ¿Cómo se organizan para...? Por lo regular tiene que entrar la escalera, que es lo primero que tenemos que arrimar. Después, dependiendo del avión, son los equipos que se van arrimando a la operación. Dependiendo del avión que operemos, si es un avión chico o un avión grande, tiene todo su procedimiento. Son escaleras, puede ser la escalera, la tijera, la cinta, que claro, es lo que se opera. Y bueno, y después los equipos, que a su vez llevan la carga o el equipaje. Llamó mucho la atención el equipo de aire acondicionado. ¿Cuándo lo usan eso? ¿Lo conectan a los aviones? Eso se conecta más bien en verano o cuando la compañía lo pide, por algún motivo. El limpieza a veces, ¿no?, que hace mucha calor, cuando se hace alguna limpieza larga en los aviones de cabina ancha, las empresas lo piden para enfriar la cabina, para que el personal que está haciendo la limpieza no sufra del calor. Y no tener que usar equipos del avión. El equipo del avión. Esta básicamente es cuando las valijas vienen a granel, ¿no? Esto es cuando son bodegas a granel, como se bodega de 737, 727, DC-9, aviones grandes que donde se opera en el Bull, que se dice bodega 5, se opera con este equipo, que tiene
altura regulable, dependiendo del avión, la altura que se puede mover. Te acercás y allá van de arriba, las van poniendo en la cinta. Nos acercamos el equipo al avión y de ahí, por intermedio de este movimiento que hace la cinta, esta operación, ahí opera tanto para la descarga como para la carga. Todo lo que sea carga a granel se baja por intermedio de este equipo. Claro, este junto con las tijeras son los que se encargan del equipaje. Sí, también hay otros camiones que llevan todo el tema de la alimentación. Y tenemos otro camión. Tenemos equipo para el catering. Para el catering. Que son camiones de servicio a bordo. Y después está el ambulí, que es para discapacitados. Este equipo de trabajo ustedes funciona las 24 horas. Es correcto, el servicio nosotros lo brindamos las 24 horas y por supuesto que a requerimiento, ¿no? hay horarios en los cuales nosotros tenemos una planilla que estaban todos los vuelos planificados y previstos por las empresas, y casi siempre hay algún imprevisto, algún vuelo que se agrega o alguno que se quite. Bueno, estamos al tanto de todas esas cosas, en comunicación permanente con las compañías, a los efectos de poder brindar un servicio eficaz y eficiente como se lo merece el pasajero. Bueno, estamos yendo a nuestro segundo avión de la mañana. Vamos a ver el procedimiento que se hace en este 767 de Pluna, que acaba de llegar de Madrid, ¿no? Viene este. De Madrid. Ahí Madrid. Está. Al piso, no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo la persona para moverse. Se deposita acá. Se baja esto para que tenga menos problemas y ahí. Bueno, poca previsión la mía, me quedé acá arriba y tengo que volver a bajar por la escalera. And I don't want to grow up. I'd rather stay
me decías que estas son las barras para arrastrar los aviones. Algo que uno lo ve generalmente tan sencillo como un tractorcito delante del avión, conectado por un fierrito, digamos, llevándolo para todos lados. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque cada avión tiene su barra. Cada barra tiene su sistema para enganche en el avión y es una parte muy delicada de la operación. Por ejemplo, tengo entendido que al conectar al avión hay unos sistemas que tienen las barras de protección para el avión, cosa que si está frenado o algo, salte como un fusible. Cada barra tiene un fusible, dos principalmente. ¿Que se rompe eso antes de romper el avión? Antes de romper el avión se rompe el fusible. Se dice qué avión que hay que remolcar, se lleva el tipo de barra para el avión, se engancha, hay un procedimiento para enganchar en el avión, después se arrima el equipo que va a arrastrar el avión y bueno, y ahí a la orden de la empresa se hace el remolque. Claro, y cualquier avión que opera acá en Carrasco, ¿tienen ustedes la disponibilidad para moverlo? Cualquier avión que opere en Carrasco tenemos la disponibilidad para moverlo, tanto de barras como de equipo. Vemos que la más grande, la más generosa de todas, es la del 747. Prácticamente desde que el avión entra a la planchada, a la plataforma, es de ustedes, porque ustedes lo parquean, le ponen las calzas en las ruedas, ponen las escaleras. ¿Qué pasa cuando sucede que cierran a Ezeiza o Aeroparque y se recarga el trabajo acá en Carrasco? ¿Cómo se instrumenta toda esa situación de emergencia? Bueno, la verdad que ahí se nos complica un poco porque obviamente nosotros planificamos el día para toda digamos, los vuelos que ya están previstos dentro de la programación que nos dan las empresas. En este caso, se nos sale un poco del libreto la operativa, pero hay que afrontarla y el personal nuestro, no les quepa la menor duda que es un personal altamente capacitado y entrenado para cumplir con la tarea, que la cumple a la perfección y prácticamente sin problemas, no tenemos ningún problema.
hasta acá el programa del día de hoy, que como siempre espero lo hayan disfrutado. Antes del cierre, dos saludos. Uno a Seba y otro al escuadrón número 5 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que este lunes está cumpliendo 50 años. Ellos nos han invitado a volar más de una vez y ahí vamos a estar presentes para acompañarlos. Ahora sí, la forma de comunicarse con nosotros es a los teléfonos 628-3910-710-7591, el mail aerotv@dinet.com.ar. Y la cita obligada, sábado que viene, 14 horas aquí en TVO. ¿Con qué? Con AeroTV, el programa uruguayo de la aeronáutica. ¡Chau! AeroTV fue una presentación de Yell Aviation.